Bueno, pues volvemos a continuar. Si no es por el móvil, pues me molestan por la casa. Así que bueno, pues ya hemos vuelto. Siento otra pequeña transición. Nunca había hecho dos transiciones en un vídeo, así que lo siento mucho. Entiendo que os enfadéis un poquito, pero bueno, ya estamos aquí. Se os pasa rápido, sí que se os pasa rápido porque es una pequeña transición. Y alguien ya ha venido por aquí. ¡Oh! ¿Y se ha dejado cobalto, tío? ¿Quién se ha dejado cobalto? Madre mía, madre mía. A ver, a ver, a ver. No sé quién habrá venido por aquí, pues se deja un cobaltito muy bonito. Así, ahí se ha dejado ardite. ¿Más cobalto? Madre mía, vale, he visto ya tres cobaltos. ¿Por qué no lo he cogido? ¿Por qué no lo he cogido? Vale, estoy lleno, estoy lleno. Vale, vamos a ir por aquí y vamos. ¿Otro cobalto? Madre mía, oh, me voy a forrar de cobalto hoy. Veo ese gasta ahí como enganchado, así que me da un poco de miedo. Vale, vamos a ir a por este, venga. Este cobalto va a ser mío. Uf, casi me caigo. Antes ha habido una pelea épica contra Gas, pero que no la he grabado porque no me ha dado tiempo ni a encender el Fraps porque he estado a punto de morir como 5 o 6 veces. Porque me han atacado como 3 Gas mientras yo estaba haciendo una pasarela de estas y digo que muero, que muero, que muero. Y me he puesto a rebotar iba a decir las pelotas, pero son ¿cómo se llama? Las magma balls que te lanzan los Gas. Y ha sido bastante divertido. Mira, mira, ahí pim. Pero vamos, venga, tírame otra que te la devuelvo. Venga, venga, venga. ¡Pam! Pero tío, devuelve alguna, ¿no? Kiko, tú puedes. ¡Piu! Vale, pues esta. Venga, venga, pelea contra Gastin móvil y no le doy ni una. ¿Qué le ha pasado? Se ha dormido, tío. Está dormido. Se ha dormido. Bueno, venga, pues le dejamos descansar, que no nos ataque. Ya verás, justo cuando esté subiendo me va a atacar. ¿Qué te apuestas? Porque así es la lógica de los gas, cuando te molestan, cuando más los necesitas. Por ejemplo, tú vas al Nether, estás media hora sin hacer nada, simplemente dando vueltas tranquilamente. Y nada, no te va a atacar ningún gas, no te preocupes. Pero cuando encuentres un ore que quieras picar, te va a atacar, eso está clarísimo. Pues este tío me lo quiero cargar. Vale, vamos a bajar por aquí. Salto. Y bueno, pues va a morir, estoy hasta los huevos de ti. ¡Oh, oh! Que me quemo. ¡Oh! Venga, venga, va, tírame una, venga, venga, nada chulo. ¡Oh, oh, oh! ¡Pim! ¡Toma ya! ¡Pim, pam! ¡Has explotado! ¡Uaipa! ¿Y todo esto? Me ha dado un montón de cosas, ¿no? Me había parecido ver unas botas. Ah, no, no son unas botas, son de los Gastier. ¡Mira, otro cobalto! Pues nos vamos a acabar llevando 4 de cobalto. Cuando antes me he pasado media hora buscando cobalto y solamente he llegado a encontrar dos. Y a ver si encontramos una zona de Blazes. De Blazes, madre mía, qué pronunciación. De Blazes. Ya que estamos aquí a españolizarlo, pues Blazes. Y quiero conseguir los blazes porque los necesito para hacer el super martillo, que ya va por el 93%, porque lo tengo que mejorar mogollón. Vale. La, 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 la. Por aquí no estaba el otro cobalto, que yo he visto desde arriba. Yo he visto desde arriba un cobalto. Ahí, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cobaltito? Quiero mi cobaltito. Te he visto desde arriba y no sé dónde estás. He perdido el cobalto, chicos. Sé que estaba por aquí. Pero ¿por qué no está? No lo veo. Ahora mismo no lo veo. Vamos a subir otra vez. A lo mejor no era aquí, era más arriba. O desde una vista aérea lo veremos, supongo. Yo lo había visto. Eso no es el cobalto que. Ah, vale, allí está. Está un poco más lejos. Como veis, los pigman me dan bastante miedo. Yo siempre paso en plan alrededor sin rozarlos mucho. Porque digo, como le dé a uno, me revientan. Porque como sabéis, el pigman es uno de los mobs que más quita. Y tío, mi pico está tan chetado que lo quito en un momento. Vale, 4 de cobalto ya llevamos. Vamos a. No, no, vamos a. ¡Otro de cobalto! Tío, madre mía. Estoy teniendo una maldita suerte ahora. No he cogido el ardite de antes. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a buscar ores raros. Mira, aquí hay más ardite. Pim, 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 pim. Vale, vamos a tirar aquí en el rack. Y vamos a coger el ardite. ¿Ardite? ¿Dónde está el ardite? O ya tenía ardite. Vale, ya tengo 4 de ardite. Bien, 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 bien. También vamos a picar todo tipo de materiales raros que encontremos. Porque tarde o temprano los voy a necesitar. O creo que los voy a necesitar. Porque con un material que he encontrado antes podía hacer Blaze Rods, que es lo que necesito. Y solamente tenía uno y necesitaba dos. Ese tío tiene una espada encantada. No me voy a acercar mucho. Y voy a perder de por dónde he venido. Así que no voy a jugármela tanto. Ahí hay otros dos de ardite, pero más cobalto, tío. Antes he estado buscando cobalto 80.000 años y no he encontrado nada. Y ahora resulta que está todo lleno, ¿no? Pues bien, bien, bien. Otro de cobalto ahí y otro de cobalto ahí arriba. No puede ser. Y otro ahí. Y otro. Ahí hay dos. Pero, ¿qué es esto, tío? Uf, bueno, voy a coger el cobalto porque sé que el cobalto es de lo mejor que hay. Así que necesito bastante. Por si acaso voy a cogerlo. Porque no sé si me quiero hacer una espada con cobalto o algo de esto. Creo que cobalto tiene. Es el que más duración. Con Majulin o algo de esto. Un material de estos raros. Lo he cogido, sí, 7. Madre mía, ¿veis cómo pica mi super pico ahí a tope de power? Madre de Dios. Está chetadísimo, Y eso que ya lo tengo a la mitad de tanto que he picado. No, 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 no te caigas. Vale, no se ha caído.
Vale, no hay nada más que nos interese por aquí. Está allí el más cobalto. Vamos a ir bajando. Ta, 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 ta. Vale, vamos. Cogemos ese cobalto y ya tendremos 9 con ese 10. Vale, con esos 10 de cobalto, yo creo que nos bastará para una temporada larga. Vamos a subir rápidamente y seguimos haciendo agujero con el super martillo. Supongo que se podrá reparar o se podrá seguir mejorando, aunque esté un poco gastado, porque si no la habré fastidiado bastante bien. Porque no tengo suficiente cobalto otra vez para hacer tanto. O sea, otro martillo entero, así que bueno, esperemos que funcione y lo podamos mejorar igualmente. A ver, está ahí el otro cobalto, así que vamos. ¡Ah! Y recto. Uf. Uf. Y uf. Tres corazones, chicos. Tres corazones me he quedado. Por cierto, Manu tenía una. Mira, aquí hay más ardite. Una armadura que le daba 40 corazones de vida. Y yo no sé cómo puñetas ha hecho eso, pero me gustaría tenerlo algún día. Así que habrá que ir preguntando. ¿Esto qué es? Midasium. Pues me quedo con Midasium. También. ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. ¿Esto qué es? Vamos a tirar esto. Al duorite. Y esto. Esto tengo un montón, creo. Pero no lo sé. Lemurite también tengo un montonazo. Vale, estábamos yendo a por el cobalto que me he caído. Porque soy retrasado mental. Vale, allá vamos. Venga. Y pongo el bloque delante en vez de debajo. Vale. Lo que os estaba diciendo es que, bueno, pues me estoy viciando bastante otra vez. Porque dejé de jugar un poquito después de que me matara en el Dien. Porque me cabré bastante de que perdiera todas mis cosas, todo lo que me haya costado toda una serie conseguir. Y bueno, pues no me gustó, pero ahora ya he vuelto a volver a jugar. Fue un encabritamiento de estos repentinos, pero no pasa nada, no pasa nada. Vuelvo a la carga. A ver, ese es el material que creo que necesito para hacer las Blaze Rods. Vale, hay más de ese. A lo mejor este material que estoy recogiendo todo el rato que digo que es bueno, no es bueno, ¿eh? El cobalto sí que sé que es bueno, pero el otro. Este es más Midasium. ¿Veis? Este no es Midasium, este es Ignatius, este es el Ignatius, esto es lo que yo necesito para hacer lo que quiero. Y necesitamos coger más. Eso supongo que sea más Ignatius. Ignatius pequeñín, ven aquí, chiquitín, ven, 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 ven. Pss, pss, chiquitín, ven, ven, ven. Venga, esto es Ignatius. Bueno, nunca lo sabremos porque se ha caído a tomar por culo. Sí, Ignatius, madre mía. Qué bien, qué bien, qué bien, Ignatius, Ignatius. Ven aquí, ven aquí, ven aquí en tope de power. Vaya, vale, tenemos 6, vamos a coger más de esto. Es que esto tiene pinta de ¿cómo se llama? No me sale ahora, de Bedrock. Pero no, no es Bedrock. Y pues por eso creo que yo es bueno, porque supongo que será muy duro de picar. ¡Ay! Por eso es bueno. Me estoy metiendo cada tortazo y ahora estoy encontrando un montonazo de Ignatius cuanto antes no he encontrado nada. ¿Y esto qué es? Esto no sé qué es, pero también lo voy a coger, ¿por qué no? Esto es Calendrite, venga. Creo que se hace con esto el Manjulin. Así que vamos a coger más. Todo lo que veamos lo vamos a coger porque no conozco casi nada. Vale, vamos a ir por ahí. Hemos venido por ahí arriba. Mira que hay más Ignatius. Estoy encontrando mogollón y necesito un montonazo. Así que vamos a recogerlo todo. Dije que grabaría más cosas, pero toda la transición del portal hasta casa no la grabé. Porque digo, ¿para qué puñetas queréis saber esto? Y vale, tenemos un montón de Ignatius. Lo bueno que tenemos poca vida, ¿eh? Ah, me había parecido ver otro. ¡Uf! ¡Qué susto! Pensaba que era un agujero. A ver otro cobalto por ahí, pero no. Vale, iría todo recto, pero prefiero seguir picando con el martillo, ya que para algo lo he hecho. Y así no me arriesgo a perderme, porque ya me perdí la otra vez y acabé en la lava. Y esperando un día y medio a que me teletransportara a alguien, ¿vale? Así que eso no me gusta. Pa, 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 vamos para arriba, venga, venga, venga. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Veo que os está gustando muchísimo la serie, ¿eh? Y está teniendo mucho, mucho, mucho apoyo. Así que os quiero dar la enhorabuena por tanto apoyo que me estáis dando. Las gracias también. Muchas gracias por todo. Está siendo muy divertido, la verdad. Me lo estoy pasando muy bien. Y vosotros que me apoyáis, pues gracias. Muchas gracias. Dos de cobalto ahí, los estoy viendo. Vamos a tenernos que enfrentar a ese tío. Vale, vamos a tapar esto por si tenemos que huir. Yo casi siempre me preparo una buena huida porque si no, la fastidiamos y morimos, ¿vale? Vamos a luchar contra este. No sé si me atacarán los. No lo sé. Toma, 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 toma. Cobra, 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 cobra. Ya está, lo he matado. No, 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 no me ataques. Qué susto, pensaba que me iba a atacar el mini bicho este. Y 3 de cobalto más. O sea, no había encontrado tanto cobalto en todo lo que llevo de serie. Y ahora lo estoy encontrando en un momento, en el único capítulo que grabo, ¿sabes? Menuda suerte, menuda suerte. La suerte está de nuestro lado, chicos, en este episodio al menos. Y esto no sé dónde llevará. Esto es más Ignatius o más del otro. Este creo que es del clarito, Mycelium. No, Ignatius también. Dios, qué bien, qué bien, qué bien. Esto no sé quién habrá sido, pero no tiene. No tenía el. Uop, 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 uop. Esto es, sí que es Midasium. Esto sí que es Midasium. Vale, sí, esto sí que es Midasium, pero no pasa nada. Alguien que no tiene ningún martillo porque va picando irregularmente.
Ya he salido hasta aquí y más cobalto veo por ahí. Vale, vamos a meter, a ir a por el cobalto. Volvemos, volvemos por el mismo sitio, ¿vale? No quiero jugármela tanto. Esto es Ignatius. Sí, bien, Ignitus o como se diga, no sé cómo se dice. Aquí hay un poco más. Vale, bien, bien, bien. Pensaba que habría lava, pero no ha habido. Y hay más, vale. Cogemos el ardite también, que está ahí arriba. Pim, 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 pim. Vale, tenemos que subir uno. ¡Epa! Sube. Opa, 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 pium. Llévale. Tenemos 14 de cobalto. Madre mía. Muy bien, muy bien, muy bien. Llevamos todo muy bien. No he cogido el ardite que hay ahí. Bueno, da igual. Bueno, es que no sé si lo necesito o no. Así que vamos a cogerlo por si acaso. Vamos, sube, 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 sube. Pim, pam, pim, pam. Comemos, que me estoy llenando de pan. Por cierto, estoy hecho 100% de trigo, porque solo como pan en esta serie, no como otra cosa. Así que supongo que seré un tío sano. He visto, antes había visto más materiales por aquí. ¿Dónde los había visto yo? Ahí, en la pared. A ver si es de lo que necesitamos. Sí, es más Ignatius, seguro. Sí, es más oscurito, muy bien, muy bien. Tengo 27, con 27 creo que no me llega. Pero bueno, vamos a seguir. También necesito hacer magma creams. ¿Por dónde puñetas he venido? Se me ha ido la olla y... Vale, he venido por aquí. ¿Puede ser? Por aquí, menos mal, menos mal, menos mal. Uy, vale, cogemos esto y nos vamos. Esto es más Midasium. Sí, más Midasium, creo. ¿Es Midasium? Sí, era Midasium. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Volvemos por aquí y vamos a seguir picando con nuestro super... El taladro este ultra mega. Venga. Pamba, venga, por aquí vamos a hacer esto, venga. Esto mismo. Venga, venga. Madre mía, esto me recuerda a las taladradoras que hacen los túneles de los metros. Si habéis visto alguna vez un programa de estos de la tele que hacen como túneles gigantes. Esto verde también lo vamos a coger, vale, por si acaso. Que hacen túneles gigantes de para atravesar una montaña, pues lo hacen con una taladradora. Pero una taladradora que es enorme. Y pues con eso se hacen los túneles de, a través de montañas y todo este tipo de superconstrucciones. Y pues es increíble, chicos. Es como este super martillo que me está sirviendo a mí de perlas. Y vamos a intentar volver por donde hemos venido, ¿vale? Que creo que era por aquí, ¿no? Por alguna zona de estas. Me suena a mí haber venido. Vale, ¿puede ser por aquí? Sí, era por aquí. Vale, vamos a irnos rápidamente. Vamos a recordar de dónde venimos, porque si no me voy a olvidar bastante. Y creo que era todo recto, ¿no? Simplemente todo recto, todo recto, todo recto. Vale, sí, vale, pues ahora vamos a ir por aquí mismo. A ver qué nos sale, a ver si tenemos suerte. Y bueno, pues esto es básicamente lo que me he dedicado a hacer en los capítulos anteriores. Pues, pero con el pico que tengo aquí al lado. Vale, esto también lo vamos a recoger. No, no, no. Esto lo tiramos. Esto también lo quiero. Lemurite, vale. Pam, pam. Bueno, lo bueno que tengo de utilizar el martillo es que... ¿Y esta bajada? Esta bajada es nueva. No sé, creo que la hice yo, puede ser. Lo bueno de utilizar el martillo es que ahora el cluster sí que le vamos a dar utilidad. Esto lo tapamos rápidamente. Vale, vamos a seguir pues por aquí, por el lado. Hacemos así, pa, 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 pa. Como veis, el pico, este pico pica mucho más rápido. Pero bueno, no me gusta tanto. A ver si puedo tapar esto rápidamente. Pam, pam, pam. Por si alguien no sabe, en el Nether la lava desciende mucho más rápido que en el mundo normal. Ya que debido a que el Nether pues es el mundo de la lava, ¿no? Y pues eso, os quería contar datos curiosos de Minecraft, que si sois pues nuevos en Minecraft, pues es bueno para vosotros. Y acabo de ser un poco tonto porque el Lemurite, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El Ignatius lo podría haber picado así y con el Crusher sacaba el doble y me habría dado de sobra para conseguir todo lo que necesito. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos por aquí, había una cueva, pero paso, paso, quiero seguir recto, todo recto, a ver qué encontramos. Pim, pam, pim. Es que me encanta, ¿eh? Es una barbaridad cómo va de rápido. No sé cómo irá en piedra normal, pero por ahora en Netherrack va sobradísimo. Y no necesito nada más. Con esto voy súper, súper rápido y súper, súper bien. Sobrado. ¡Oh! Agujero. Menos mal que me he dado cuenta. Vale, no pasa nada. Vale, un poco de este. Nos viene bien. Pim. Vale, no hay más. Ignatius. Vale, tenemos 6 de Ignatius. No sé cuánto necesito. Uy, va. Esto con esto no lo puedo subir. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí, en plan dar una vueltecita. Y así picamos, cobalto. Cobalto lo puedo picar con cobalto. No se sabe. Sí, lo he podido picar, vale, bien, 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 bien. Aquí hay un poco más de Ignatius. Bien, 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 madre mía, más. Ya tengo 10 y esos son 20. Y llevamos 37, no, llevamos 47. No está mal, no está mal. ¿Esto qué es? Esto, por aquí alguien ya ha venido. Esto me suena que estaba cerca del... No, por aquí no había nadie. Vale, vamos a volver atrás, chicos, no quiero perderme.
Si no, ya la fastidio. A ver, hemos venido por... ¿Por aquí? ¿Era por aquí? Es que en el Nether, como es todo igual, me pierdo en un momento y lo odio. Vale, hemos venido por aquí, sí. Vale, pues no sé qué materiales más necesito. Vale, sí. Creo que con esto, no sé si me dará abasto, pero está bastante bien y creo que puede ser que me llegue. Vamos a volver a casa y vamos a por la piedra mohosa, que se llama. Era por aquí, por aquí, por aquí. Hemos hecho un camino bastante largo, pero era para allá o para allá. Para allá, aquí, sí, por aquí, porque me acuerdo de que casi me quemo antes. Subimos por aquí y estábamos al lado de... Madre mía, pues sí, sí que estábamos cerca de nuestro portal. Muy bien, muy bien. Ahora veréis, ahora aparecemos en la casa de Vito, creo. Y bueno, pues si aparecemos en la casa de Vito, le hacemos una visita a su casa y pues, vemos a ver qué hay. Sí, ¿veis? Esta es la casa de Vito. Antes he salido por aquí todo recto hacia arriba y bueno, pues a ver si podemos salir por otro sitio que no sea este. Estoy hasta los malditos huevos de tener que salir por aquí. Nada, da igual, venga, hacia arriba. No hay otra cosa que hacer. Jope, siempre igual. Es que no podría poner su portal en su casa mismo. Tienen que ponerlo aquí, escondido, escondido. Y bueno, pues ahora cuando salgamos veréis una cosa que ha hecho Vito, que es de como de un material indestructible y no sé qué puñetas es, pero bueno, yo me he quedado flipando. Porque dijo, Manu me dijo que era como la estrella de la muerte. Y yo, bueno, pues vale, guay. No sé cómo cojones se hace la estrella de muerte en Minecraft, pero bueno, no, no, no está mal, ¿vale? Subimos, 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 pim pam, pim pam. Este episodio va a ser un poco más largo, ya que el anterior fue súper, súper, súper corto, porque me tuve que ir urgentemente. Esto lo quitamos, que ya no es problema para nosotros, la grava, porque con nuestro super pico, pues como que la rompemos en medio segundo. Uah, a tope, a tope, a tope, a tope. Y espero que os esté gustando, que esté avanzando bastante con los mods. Antes no sabía nada, pero ahora ya voy conociendo los mods más o menos. Los voy informando, voy haciendo todo. Y a ver si en este episodio me da tiempo a mejorar. Vale, la casa de Vito es todo por ahí recto. Vale, vamos a hacernos un pasadizo, ya que vamos a volver por aquí varias veces seguramente. Si salimos del Nether y acabamos aquí, pues tenemos que pasar por aquí, por la casa de Vito seguramente. Así que esto ya lo tenemos para otra vez, en vez de tener que bajar y subir como he hecho antes. Nos viene bien. Bueno, pues como veis, Warfare ya ha muerto una vez. Y eso que solamente lleva 2 días o tres en la serie. Bueno, normal, ya que al no tener casi armamento ni armadura, bueno, pues normal que haya muerto. Vale, ponemos un poco más de Netherrack y hemos llegado. Y esto lo quitamos. A ver, para hacer un paso directo así, pim, pam, pim, pam. Por cierto, también he ampliado un poco más los huertos. Otra vez, sí, chicos, sigo con los huertos aún no los he terminado. Me falta muy, muy, muy poquito. Y esto que ha hecho aquí, esto no sé. Ah, esto es la granja de hierro, creo, no lo sé. Puede ser. Vamos a subir por aquí. Venga. Vamos a hacernos una escalera ya para futuras vueltas que hagamos. Pim, 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 pam, pim, pam. Lo malo que me pueden detectar que he sido yo, ya que si hago una escalera de piedra cocinada, pues lo sabrán, porque Manu sabe que yo tengo un pico que con autosmelting 1, que sabéis que es lo que cualquier cosa que pique es como si hubiera pasado por un horno directamente, sin hacer nada. Y pues me pueden pillar con eso. Así que no me gustaría que me pillaran. Vamos a bajar aquí, así, aquí zigzagueando a tope de power. Pim, pam, pim, pam. ¡Wow! Vale, ah, ya vamos. Salimos y volvemos a nuestra casita y a ver si nos da para hacer, para ir mejorando un poco el pico ya, que no sé cuánto se necesita de cada cosa. Me como mi propia comida, que esto es cuando mueres te dan rotten flesh, que son como trozos de humano, trozos de persona. Y no, no, se llama rotten flesh, no, player flesh. Madre mía. Este mod, el mod que para el player flesh se llama canibalismo, creo. Y eso es cuando alguien muere, pues le caen como trozos de carne, pues te los puedes comer. Y bueno, pues como veis, da un montonazo de muslitos. No lo habéis visto ahora, pero si me quedo con mucha hambre, me lo como y veréis cómo se llena entero. Se llena mucho, creo que llena 6 o 7. Normal, proteínas de humano, pues supongo que sean buenas. Nunca me he planteado comerme a mí mismo ni a una persona, pero supongo que estaremos bastante buenos, ya que estamos hechos de buena comida. Pues no lo sé, a lo mejor estamos muy buenos, ¿no? Pues podríamos comernos algún día. Si alguien se ha comido a sí mismo o ha comido humano, que me diga. Y si está bueno, pues lo probaré, ¿vale? No, no, que no estoy tan loco. Aunque parezca que sí, pero no estoy tan loco. Vale, pues vamos a empezar metiendo las cosas en el crasher. Venga, vamos a meter. Como veis, aquí tengo ardite. Vale, pues vamos a meter Ignatus. Y con el Ignatus podemos hacer lo que yo quería. A ver dónde está. No, no. ¿Dónde está, tío? Yo sé que con este se podía hacer la Blaze Rod. Mira, voy a buscar en el Too Many Items. Necesitaba Blaze. A ver. Blaze Rod. Con la Blaze Rod se puede hacer. ¿Veis? Ah, no, Vulcanite. Me cago en la leche, es Vulcanite, tío. No fastidies. Vulcanite solo tengo uno, tío. Me he equivocado. Ignatus ya tenía.
Y Midasium no tenía. Midasium sí que tenía un montón. Se me acuerda haber cogido un montonazo de Midasium. Qué raro, pues Midasium tampoco tenía. Vaya fallo, chicos. Necesito Blaze Rod urgentemente, vale. Bueno, vamos a ir a por la Mousy Stone y terminamos el episodio allí, ¿vale? Qué mal. Como veis, no tenía carbón y utilicé eso. Vaya fallo. Bueno, pues necesito una mochila más grande, una mochila triple o cuádruple para meter tantos minerales. Así que vamos a hacerla, venga. No me acuerdo cómo se hacía ahora mismo, pero creo que se hacía con lana y cositas así. Vale, vamos a coger lana. Lana tengo aquí bastante. No sé si funciona esta, pero bueno. A ver. Pam, pam, pam. A ver, vamos a ver cómo se hacía una doble backpack. Vale, se hacía con strings y doble chest. Vale, eso significa que necesitamos madera. Madera de la normal. Madera de esta. Y también necesitamos lana. Vale, pues creo que con esto se debería poder hacer. A ver. ¿Quién me deja hacerla? Otra quíntuple. Vale, sí, como veis, sí que me deja. Pero no sé si se me quitará una. Vale, no se me quita ninguna. Vale, bien. Pues ya está, ya tenemos otra quíntuple para los materiales. Vamos a ir pasando todo. Bueno, ya lo pasaré yo, ¿vale? No, a ver si lo pasaré yo porque tengo tantos materiales encima. Como veis, esto está petadísimo de cosas. Meto esto. A ver, meto esto también. Esto. Es que se nos ha ido la perola en el Nether, ¿eh? Madre mía, cuántas cosas hemos recogido. Bueno, he ido recogiendo yo. Porque esto es impresionante. Vale, metemos esto por aquí. Y esto lo guardamos aquí. Aquí va la lana. Y pues no tengo nada más que guardar. Tengo que meter en el crusher. Vale, vamos. Me diró hoppers. Sí, aquí tenía hoppers. ¿Dónde tenía hoppers yo? No, madre mía. Tenía todos los hoppers y todas las cosas chulas en la mochila que perdí, ¿no? Sí, me da que estaba todo en la mochila chula que perdí. Porque ahí estaba todo lo de los... ¡Oh! No, están aquí. Qué bien, menos mal. Uf, bueno, pues chicos, una cosa que no hemos perdido, que ha sido todo lo que nos tocó en los Lucky Blocks, que no enseñé cómo los hacía, pero lo conseguí con los Lucky Blocks. Bueno, pues aquí podemos meter esto. ¿Se ha vuelto invisible? Ah, vale, pensaba que era invisible, tío, no lo veía. Y aquí podemos echar las cosas, así tal cual, para que se vayan haciendo. Esto también, arrite, cobalto. ¿No? ¿No se puede meter? Sí. Como veis, se mete así tal cual. Metemos lemurite, calendite, misdacium, pim pam. Y vamos a poner otro encima ya que estamos. Venga, pim pam. Y así podemos meter más cosas. Y se va pasando a este y de este se pasa al crusher. Y del crusher, espérate, ¿ahora cómo cogemos el crusher? Pues por aquí, hago un agujerito, un pequeño agujero y ya está. Y lo cogemos por aquí por el lado. Vale, y como veis se va haciendo todo. Y aquí debajo tendríamos que poner otro que esté linkeado a un cofre. Y tenemos madera. ¿O tenemos cofres? Vale, no tenemos ninguna de las dos cosas. Lo cogemos en un momento, no os preocupéis. Uf, espérate, con este hacha no lo puedo coger porque se hace charcoal. Pues lo tengo que coger con la maldita mano. Venga, pues a lo primer día en Minecraft no pasa nada. Venga, lo cogemos rápidamente. Un poquito más. Que creo que con dos o tres ya sobra. Un poco más. Venga, voy a coger este y otro más y ya está. Madre mía, me siento aquí como el primer día en Locura Craft cogiendo madera de esta oscura. Vamos. Va quedando chula, la casa, los cultivos, como veis, ya se van ampliando. Ya tengo uno de carbón entero, otro de resto. No, tengo de todos uno entero, menos de esmeralda, que ya casi está entero. Y cada vez vamos mejorando lo más. Vale, tenemos aquí la crafting table, hacemos esto. Hacemos dos cofres, bien, era lo que quería, dos cofres justos, ¿veis? Ha valido la pena coger uno más. Lo ponemos aquí, el cofre, pues uno aquí y otro aquí. Y entonces linkeamos este aquí. Vale, y ya está, y con eso creo que sobra, creo que ya vale. A ver, vamos a ir por aquí, pam, 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 pam. Menos mal que me tocó en los Lucky Blocks. A ver si caen las cosas, caen o no. Ay, no puedo abrirlo, necesito otro agujero aquí. Sí, sí que caen, muy bien. Está bien hecho el sistema, mola. Solo necesitamos que haya aquí... Buen material, es charcoal. Esto no lo puedo meter, aquí no sé qué va en estos dos bloques. Ni en estos cuatro tampoco sé qué va. Creo que era algo de velocidad. Voy a buscar speed up o algo así. Sí, creo que es esto. Esto qué puñetas es. Charm of vigor. Esto no sé qué puñetas es. Pero bueno, eso irá, iremos descubriéndolo, supongo. Vamos a ir metiendo aquí los ores. Pim pam, así tal cual. No tengo más ores, no. El charcoal lo voy a volver a meter aquí, venga.
Ya sé, vamos a picar rápidamente un montonazo de árboles y conseguimos un montón de charcoal, aunque, bueno, ¿qué cojones? Si tengo aquí una plantación de carbón, tío, ¿para qué puñetas voy a irme ahí al lado a cortar árboles? Madre mía, estoy aquí un poco loco. Oh, no. Me he cargado uno, me lo acabo de cargar, creo. Vaya fallo, me he cargado una plantación de carbón. A no ser que se la haya cargado a alguien, cosa que no creo, porque las he plantado yo antes. O me la he dejado en blanco. Bueno, creo que me la acabo de cargar. Vaya fallo, vaya fallo. Madre mía. Creo que llevamos unos 25 minutos de capítulo. No hay más carbón, bueno, no pasa nada. Mira, que ha crecido otro rápidamente. Es que crece extremadamente rápido y es súper útil. Diamante ya nos sobra, como veis tenemos aquí un montonazo de bloques, tengo 48 bloques. Creo que no voy a necesitar más de toda la serie, o quizás sí, pero no se sabe, porque puedo morir y perderlo todo en un momento. Pero bueno, vamos a meter aquí el coal, vale, ya está. Se va haciendo y se va pasando aquí directamente. Bien, 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 lo veo bien. Este agujero queda muy feo, pero bueno, así tiene que ser, así que no pasa nada. Y... papá... vale, no tengo nada... ¿Tengo algo más que meter? No sé si tengo algo más que meter. Vale, pues me da que no. Esto lo iré pasando... Gast Vita. Es que, tío, tengo tantas cosas raras que... La Gast Vita no sé para qué sirve. Tengo aquí madera. La voy a meter aquí. Y podría renombrar las mochilas, que eso quedaría bastante chulo también. Así que lo haremos en el próximo episodio también. Vamos a ir por aquí. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Me dan que hasta el próximo episodio no vamos a poder terminar. Esto lo meto por aquí, esto también, gastear también. Terminar el super martillo, pero no pasa nada. Voy a ir a por el. Por la Mousy Stone y volvemos, ¿vale? Vamos corriendo. Terminamos allí el episodio e intentaré comenzarlo allí también. Así que para volver rápido y terminar nuestro super martillo a tope de power. Por cierto, necesito madera para hacerme una barca. Y de paso una caja de crafting, así que. Pim, pim, pim. Cogemos dos. Y creo que necesito tres, ¿vale? Qué puñetas, cogemos cuatro y dejamos este árbol aquí medio flotando, aunque quede tope de feo, pero bueno, no pasa nada. Me llevo un hopper, no sé por qué, pero bueno. Vamos allá. Era por aquí, todo recto, todo recto, todo recto. Pim, 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 pim. Uno, dos, uno, dos. Vale, 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 bien, bien, bien. Como digo en muchas en muchas ocasiones, en esta serie yo estoy descubriendo que los mods sí que son divertidos. Cuando yo los había jugado yo solo y me aburría, pero cantidad, porque no tenía conocimientos suficientes para hacer nada. Porque simplemente yo entraba, decía, ¿para qué sirve esto? Pues me lo pongo en creativo, ¿no? Y la gracia está en conseguirlo por ti mismo, por que te cueste que lo hagas tú y que sea más divertido. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es otra salida de Bertrox? Sí, esta es la salida de atrás de Bertrox, que Bertrox ya no juega. Creo que ha abandonado la serie por su otro juego que tiene principal en el canal. Pero bueno, si vuelve, pues supongo que lo recibiremos con los brazos abiertos. Aunque si está mucho, mucho, mucho tiempo sin grabar, pues supongo que se quedará sin el puesto en la serie. Así que no pasa nada. Se meterá a otro participante y ya está. Como veis, el servidor ahora es de 6 y bueno, pues cabe más gente, más diversión. Vale, ahora sí. Es por aquí todo recto, vamos a hacer la caja de crafting. Crafting, sí, aquí la caja de crafting. No te jodes la caja de crafting, el de los Simpsons. Y hacemos una barquita. Bueno, vamos a hacer dos porque sí, sé que siempre se me rompe una. Vale, lo cogemos aquí, vale. Y se está haciendo de noche, maldita sea. Vamos a coger esto corriendo. Venga, vamos para allá, antes de que se nos fastidie. Vamos a tirarnos por la cascada. Venga, aquí tope de locos, a ver si puedo meter el bote bien. Venga, bote, no se puede meter. No se puede meter el bote aquí, qué rollo, tío. Yo pensaba que sí, pues no se puede. Vale, metemos el bote y nos montamos a tope de velocidad, tope de power. Vamos hacia el horizonte con la puesta de sol. Ese super sol cuadrado de Minecraft. Madre mía, menudo Full HD. Mirad cómo se esconde, mirad cómo se esconde. ¿No se esconde? Sí, sí. ¿Pero qué pasa? Se esconde a un dedo. Lo estáis viendo, ¿no? Se esconde a un dedo del agua. ¿Pero qué es esto? Vaya puesta de sol tan cutre. Yo pensaba que se metiría por debajo del agua. Parece que se esté fundiendo. Parece un huevo frito ahí. Un huevo frito cutre y cuadrado. Madre mía. Y como veis, sale la noche y empezarán a salir los monstruos. Lo único que le falta a estos mods sería un monstruo acuático que te atacara. Eso ya sería la leche de difícil, pero bueno, es lo que molaría, ya sería imposible. Y debería de encontrar ya la isla. Vale, ahí está, ya decía yo, digo, la he perdido la isla. Pero no, aquí está. No sé si ha venido alguien más aquí a la no me sale el nombre, a la cueva. Del DN, en plan Vito o Mes. Creo que no, porque no han visto nuestros capítulos. Es que en realidad no se pueden ver, pero bueno, sé que hay gente que los ve, o bueno, hay chivatos
En plan, suscriptores de nosotros que van a los otros y dicen, pues Kiko ha hecho esto y esto y esto. Y te quedas como, cabrón, ¿por qué se lo dices, tío? Es un poco fastidio. Uy, me había parecido ver algo, pero creo que es el típico bug que está pasando siempre. De que se vuelve loco el personaje al darle al F3 o al F5, cosas de estas. Vale, pues por aquí empieza la Mousey Stone. Bien, bien, bien. Vale, vamos a recoger todo lo que podamos. Así en plan, a lo loco, venga, con el martillo, ¿qué cojones? Pim, pam. Venga. Pues sí, es un poco lento aquí en el mundo normal, pero no pasa nada. ¡Oh! No, no, no. Lepismas no. Antes casi me matan los lepismas al empezar. Vale, espera, tengo carbón. ¿Cómo no? Lo oigo, lo oigo, lo oigo. Me da miedo, me da miedo. Uf, esto es un poco malo picar así por culpa de los lepismas, pero bueno. Nos van a aparecer a montones. Otro, ¿veis? ¿Veis? Pim, pam, pim, pam. Casi me mata al principio porque volví con una armadura de madera, así porque sí, ¿sabes? Porque no me la quería jugar mucho. Volví con una armadura de madera a recoger mis cosas y casi la fastidio. Casi me matan y vuelvo a perder todo. Perdonad, un momento, se he tenido que cortar rápidamente por si acaso. Pero no ha sido una interrupción larga, así que no lo cortaré. No habréis visto una transición, así que no pasa nada. Voy a recoger todo esto. Pim, pam, pim, pam. A ver cuánta Mousey Stone. Vale, ya tenemos un montón de Mousey Stone. Yo creo que con esto da de sobra, pero vamos a coger un poco más por si acaso. Por cierto, he escondido la entrada al Nether para que. Entrar al Nether, digo, al DM, para que no la encuentre Manu otra vez, por si acaso viene otra vez. Ya se cargó él solito al dragón, así que me dejó sin niveles y sin nada, porque me tuve que ir rápidamente, pero no me esperó el cabroncete, siguió luchando. Siguió en vez de esperarme o de volver a recuperar todo lo suyo. Bueno, lo recuperó también. Uy, va, estaba intentando picar aquí un botón. Volvió él solo y lo recogió todo. Hey, Creeper, hola, ¿qué tal? ¿Vienes a matarme? Pues sí, vienes a matarme y te reviento, pues te he partido la cara yo. Mira, yo vi a un Enderman. No quiero problemas con los Endermans ahora mismo, no quiero peleas, solamente quiero recoger la Mousey Stone y todas estas cosas que hay por aquí. Interesantes, que me sirven bastante. Pam, 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 pam. ¿Cuánto tenemos ya? Tenemos un stack. Vale, bien, bien, bien. Creo que un stack sobra. Lepisma. Morir, morir. Mala gente, no, no, que me empiezan a salir de todos lados. No, 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 no. Morid, 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 malditos seáis, malditos, malditos, malditos. Vale, todo esto lo he podido coger. Vale, ya no hay más lepismas, bien. Pam, 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 más Mousey Stone, pim, pim, pim. ¡Wop! Se me caigo. Pim, pam, vale. Un poco más, vamos recogiendo de todos los sitios. Vale, bien. Dios. En serio, me encanta, me lo estoy pasando súper bien porque cada vez quieres conseguir más y más cosas y más cosas chulas. Aunque estos ya se lo sepan todo, pero me da igual, yo compito contra ellos de alguna forma. Por cierto, Vito tiene una armadura de sanguinite que es el mejor material que hay en los mods. Madre mía, pero ¿cuántos lepismas, tío? ¿Qué pasa aquí? Se han reproducido en un momento, se han puesto ya a fornicar a tope. Orgía de lepismas. Vale. Y tiene una armadura de sanguinite que solo tengo uno. Que yo he estado antes picando 80.000 años en el Nether y solo he conseguido uno. Y no sé de dónde puñetas lo habrá sacado, pero bueno. Vamos a sacar. Ay, no tengo un eructo. Vamos a salir de aquí. Hemos entrado por ahí, vale, sí. Vamos a salir de ahí. Pues tenemos 64 y 43. Vale, creo que nos sobra. Vamos a gastar cobblestone normal. No quiero gastar del otro por si acaso lo necesito para algo. Uy, mira, me ha salido un lepisma ahí. Esto lo picamos y salimos hacia arriba. Disparados, pim, pam, pim, pam. Vale. Pues vamos a despedir el episodio aquí arriba. Vamos a subir a tope. ¿Por qué no me deja subir? Vale, vamos a subir arriba del todo. Nos despedimos del episodio. Este episodio sí que ha sido completo. No hemos luchado mucho, pero bueno, ha sido divertido. Hemos encontrado de todo. Ha sido mineo 100%. Bueno, 100% no, 80%. Ha sido muy divertido. Y bueno, pues en el próximo episodio terminaremos el super martillo, que es lo que quiero terminar, lo primero que quiero terminar. Y vamos a terminarlo aquí encima del árbol, en un sitio un poco más seguro. Y bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien viendo cómo. ¿Qué puñetas es esto? Siempre le doy sin querer. Que os haya gustado como voy avanzando con los mods. Estos episodios veo que os gustan. Muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Hasta pronto. Adiós. Me cago en el maldito screenshot ese.